¿Y, y ¿Cuál es la gracia que hay aquí adentro? Mucho ánimo, mucho ánimo. Agradecer a todos ustedes la conexión que siempre tienen con nosotros en esta plataforma Tu Sofoque TV Show. Teníamos un tiempo sin subirle contenido, producto de las actividades políticas que se están desarrollando en la provincia, y es lo propio que nos une en el día de hoy. Tenemos un contenido interesantísimo, el cual brindarle a todos ustedes a través de esta plataforma Tu Sofoque TV Show. Como siempre, un panel que me acompaña, que va a compartir esta importante entrevista. Iniciando por el cuarto, va a tener su amparo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, después de la hora que usted vea este programa. Tú sofoques TV Show, la plataforma que la tiene prendida. En el día de hoy tenemos dos invitados de honor. Eh, tenemos ahí a Darío Power como panelista y a, y, a, y a un hombre de una trayectoria de larga data el señor Odalis Vega que nos va a acompañar a entrevistar al candidato a diputado Puchito Héctor Rosa Foddy Puchito, bienvenido ah, sí. <laughs> Héctor Rosa Foy, Héctor Foy Rosa Bueno, bueno, saludar, gracias a ustedes buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que lo estén viendo como dijo Nelson Estamos aquí en Tu Sofoque TV Show. Eh, agradecer como siempre la oportunidad que nos brinda y esperamos que hoy, pues, eh, la entrevista de hoy sea de su agrado. La gracia a Dios por permitirme estar en esta cabina, una cabina totalmente moderna y con estas personalidades, ya tú sabes, la cosa se pone mejor y al lado de mi próximo diputado, Héctor Fodirosa Rosa Puchito. Vamos a, a dar las buenas noches y a darle la bienvenida a Puchito, que fue de las personalidades que estuvimos en el inicio de este proyecto, que vino a la inauguración y eh, quedó muy motivado con esta estructura. Y hoy eh, la vida, el tiempo y las circunstancia nos permite hacerle esta entrevista. Buenas noches y bienvenido a Tu Sofocas TV Show. Buenas noches, Melky. Buenas noches a todos los demás, al público que nos ve, a todo. A todo su público y buenas noches a todo el pueblo de Atomayor y la provincia y el país. Y el mundo. Y el mundo. Y el de, barrio, de, de, de usted y el podríamos mundo. decir muchas cosas, pero vamos a ir encaminándonos en el tiempo y nos gustaría saber una breve reseña de su historia, iniciando por su infancia, su juventud, lo más resumido que usted pueda, hasta alcanzar ya el posicionamiento que tiene actualmente. Eh, ¿Qué te puedo decir? Al igual que. que... Muchos de mi generación nací en la casa de mamá Tinda. Era una partera que había aquí eh, para los años 70. Habían varias, pero donde yo nací fue ahí frente al parque. Por eso en el spot publicitario que está circulando nuestro, eh, empiezo diciendo que justo frente a este parque yo nací. Es que verdaderamente nací frente al parque. Eh, mi infancia transcurrió en el barrio Puerto Rico. Fui un niño que vivió siempre con sus abuelos, aunque siempre mis padres estuvieron cerca, pero yo me quedé siempre con mi abuelo. Era el primer nieto de, de mis abuelos paternos y de mis abuelos maternos. Por desgracia de la vida, mis abuelos paternos no lo conocí. Mi abuela murió, mi abuela Juana Puello murió antes de yo nacer y mi abuelo, que se llamaba, como me llamo yo, Héctor Fodi Rosa, mi abuelo paterno, era de origen libanés. Y también murió antes de yo nacer. Y yo me crié con mis abuelos maternos. Dos personas a la que, a la que me dieron mucho cariño, eh, que me dieron muy buenas costumbres y de los cuales recibí el mejor de los ejemplos, la honradez. Y todo eso transcurrió en el barrio Puerto Rico, eh, justamente en la calle Felipe de Castro, esquina Gastón Fernández de Línea. Ahí fue mi infancia, mi juventud y prácticamente hasta que me casé estuve viviendo ahí, fui, estudié en la escuela Bernardo Pichardo, mis mis primeros mis primeros estudios, luego de ahí como los la mayoría de los jóvenes de mi época en el Liceo de San Nicolás penson y de ahí fuimos a la universidad a estudiar contabilidad, graduándome de esta carrera en el año 1997. Ok, licenciado en contabilidad. Sí, soy licenciado en contabilidad y e ingresé a la política ya propiamente dicha para el año 98 estaba dirigiendo un movimiento juvenil que en apoyo a Iván Rondón aunque ya había participado en las elecciones anteriores eh, con un movimiento también que había de, eh, apoyando siempre al PRD y eh, pero como dirigente político fue en el 98 que hice mi debut y ahí ganamos las elecciones del 98 con Isidro y con Iván luego en el eh, eh, sufrimos la, en esas elecciones, precisamente el 10 de mayo, sufrimos la trágica pérdida de el líder, de nuestro líder de ese entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez. De ahí volvemos a la carga en el 2000, ganando las elecciones con Hipólito Mejía. Y seguimos nos, nuestro ascenso en la política. Luego en el 2002. Llegamos al ayuntamiento. Yo yo dirigía la campaña del doctor Cruz, siendo muy jovencito todavía. Eh, llegamos ah, al ayuntamiento, le ganamos a Isidro primero la convención y luego ganamos las elecciones. En ese entonces estaba compitiendo el doctor Cruz eh, en contra de Amado de la Cruz y de ahí perdemos las elecciones en el en el 96, en el 2006. 96. En el 2006. Y el PLD gobierna durante 16 años. En esos 16 años eh, fuimos a la oposición, luego regresamos al ayuntamiento en el 2010. Del 2010, yo, eh, antes de que concluya el periodo, yo salgo, porque ahí es que viene el periodo de la conformación de lo que se conoce hoy como eh, PRM. Eh, quiero decirte que yo fui en el PRD, yo fui eh, secretario general del Comité de Base, presidente zonal presidente del Comité Municipal del PRD en Atomayor y el primer presidente también que tuvo el Partido Revolucionario Moderno en Atomayor. Soy miembro fundador del PRM y he coordinado todas las campañas del actual presidente de la República, tanto internas como externas, hasta el 2020. Esta no la estoy coordinando, obvio, porque soy candidato a diputado, que es la primera vez que asumo una candidatura en un en partido político alguno. Antes de pasar con mis compañeros, me gustaría saber por qué esa ficción con la política. Dice usted que desde muy joven eh, se inclinó en esto. ¿Por qué? Me, mira, mi hijo me hizo una pregunta recientemente y él me, preguntó, él me decía que si, eh, si yo le veía potenciar en la política, yo le decía a él que él tiene sangre de político, pero él no tiene la política en la sangre. Entonces, eh, es algo, eh, la gente nace con su vocación. Y así como hay gente que le gusta ser médico, que vive en la medicina, hay otros que le gusta ser ingeniero o, o veterinario, etcétera, etcétera. Así vemos personas que nos fascina la actividad política y a eso le hemos dedicado eh, prácticamente los mejores años de nuestra vida, a la actividad política. Ok. Puchito, ¿por qué? Ya, yo voy a entrar de lleno, porque estamos ya escuchamos brevemente el resumen sí. de. ¿Por qué diputado y no senador, alcalde o volver a ser regidor? Bueno. ¿Qué te puedo decir? Eh, me hubiera gustado ser alcalde, sí, pero no, eh, eh, Amado Piraba Alcalde es una persona a la que yo le tengo un cariño extraordinario, o sea, una persona a la que yo le, yo le tengo mucho cariño, claro. hemos, hemos construido una linda amistad eh, y... Nosotros no queríamos vernos eh, enfrentados a una, a una persona como Amado de la Cruz porque eh, ya hay demasiados vínculos. Entonces yo entendía que él podía eh, repetir en la alcaldía y eh, hacer historia siendo el primer alcalde que repite de manera consecutiva y el primero también que llega a ser alcalde durante tres periodos. Y eh, a la senaduría entendíamos que no... no no me sentía preparado como para asumir una candidatura a senador en términos económicos es algo muy exigente, y también eh, contábamos nosotros también con la candidatura a senador de, de un buen legislador, como es el doctor Cristóbal Castillo, y alguien a quien nosotros hemos apoyado eh, siempre. Entonces ya lo que nos quedaba era la diputación, porque el partido tiene que presentar dos diputaciones y en ese entonces eh, prácticamente los compañeros que estaban aspirando a la diputación, eh, en cuanto a los, a los compañeros masculinos, usted que hay dos candidaturas, una femenina por el tema de la cuota de género y, y una masculina, entonces había una deficiencia en, en, en esa, o un vacío en esa candidatura, porque los compañeros que asumieron o que habían asumido aspirar, no habían logrado generar eh, un despegue en la simpatía, y eso ocasionaba un vacío en el partido. Encima de esto, el partido se había reservado la candidatura y nosotros decidimos eh, coger, correr el riesgo. Empezar a caminar, empezamos a ponerle número a la casa, empezamos a subir en la preferencia del electorado, empezamos a despertar el interés en el electorado y eso hizo que el partido tomara la decisión de llevarnos a nosotros en esa candidatura que estaba reservada. ¿Fue cuestionada eh, esa aspiración en ese momento? Porque había gente que tenía mucho tiempo. Y toda, na, mucho tiempo, no, porque yo no creo que en este PRM nadie puede tener más tiempo que yo. No digo yo, las aspiraciones a eh, la diputación. Eh, bueno, es... Eh, es que eh, las reglas del juego están claras. Hasta que no se saque el candidato tú, 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 hasta el último día de la inscripción tú te puedes inscribir. Muchito, tú, no tú no crees que es muy rápido el avance que tú has tenido en la campaña, en lo que va de campaña, tú has avanzado demasiado rápido y se nota, es muy notable en, en la población, a, a nivel también provincial. Ese avance, ese despegue tan rápido, ¿a qué se debe? Lo, lo que sucede es lo siguiente no este, esta campaña fue una campaña que para mí empezó tarde empezó tarde porque al estar reservada la candidatura el partido toma la decisión en diciembre pero nosotros estábamos ya en, en la recta final de la candidatura a síndico yo tengo la doble condición de que aparte de ser un candidato soy un dirigente político y en mi función de dirigente político tengo que involucrarme de lleno en las candidaturas a alcalde, no solamente de Ato Mayor, sino también en toda la provincia. Además, teníamos ciertos inconvenientes con algunas candidaturas por el tema de unidad. Eh, por ejemplo, el caso de Sabana de la Mar, donde yo juego un papel protagónico y, lo, y logramos que el partido se compacte y se una, y eso nos dio el triunfo. El mismo caso de Guayabo Dulce, que también la persona que compitió con Remy era Magia, un hombre de enteramente de este equipo. Bueno, nuestro coordinador en el distrito municipal de Guayabo Dulce también logramos que hubiera una unificación monolítica y logramos el triunfo de manera cómoda. Ya aquí en Atomayor, eh, la parte que estaba eh, que no estaba que estaba en desacuerdo, vamos a decirlo así, pues no pertenecía, no pertenecía a nuestro equipo. Sin embargo, eh, yo tenía que dedicarme a la campaña de Amado y así lo hicimos, salimos a la calle dejando de lado nuestra candidatura, prácticamente nuestra campaña la dejamos de lado y nos dedicamos en cuerpo y alma y logramos, eh, con la ayuda de todos los PRMistas y, la, de, la, y de la dirección eh, de la campaña, logramos ganar las, la mayoría de las sindicaturas de la provincia de Tomayor. Y eso eh, ha sido la diferencia en este proceso de, de mayo. Entonces, luego que pasa la candidatura, la, las elecciones alcalde, nosotros salimos con nuestra campaña y es por eso que tú has visto ese despegue, porque es que después de febrero es que salimos a hacer campaña. Antes no estábamos haciendo campaña, antes estábamos haciendo la campaña de los alcaldes, porque entendíamos que teníamos que ganar las alcaldías, no solamente en la provincia de Tomayor, en todo el país, para entonces en mayo ir de una forma más cómoda a las elecciones. Y por eso estamos aquí, por eso eh, es que tú has visto ese despegue de nuestra candidatura, es precisamente porque ahora es que estamos en campaña. Y tenemos, ahora es que el mensaje está llegando a la población. Tenemos al productor allá que está inquieto por hacer una pregunta. Adelante. Eh, bienvenido, gracias por venir aquí a esta plataforma, Puchito. Gracias eh, a ti. Ahorita hablaba, usted hablaba de una reserva que tenía el Partido Revolucionario Moderno, que hay de cierto de los rumores. De que esa eh, reserva fue para el actuar eh, candidato a la senaduría de, de la oposición. Sí, el partido estaba negociando. Indiscutible, eso es de eso es voz popular. El, eh, sí, el, el partido estaba negociando con Sauri Mota. De hecho, esa candidatura la reservaron para Sauri. Ahora, a última hora, él decidió aspirar a la senaduría por el PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, y eh, el partido tu, tuvo que tomar la decisión de seleccionar un candidato de su propia fila. Bueno, ya eso de que si fuera un error o no fuera un error, depende de cuál es el criterio que él tiene. Tal vez para mí sea un error y para él no. ¿Me entiendes? O sea, es algo depend todo depende del desde el punto de vista que se vea. Y eh, si tú le preguntas a él, yo estoy seguro que te va a decir que no fue un error, que esa fue su decisión, y que él la toma con, la asume con responsabilidad. Olvidando esa parte, eh, se dio un fenómeno en las elecciones municipales, y es el acontecimiento de que un alcalde nunca hubiese repetido. En el municipio de Atomayor, el caso de Amado de la Cruz. Se está hablando también de algo que pueda suceder en este proceso electoral y es la elección de los dos candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tan de cierto hay que están dadas las posibilidades de que el PRM saque sus dos candidatos a la diputación? Bueno, la, si las elecciones son hoy, nosotros cogemos los dos diputados. Si las elecciones son hoy, de acuerdo a los números que nos dan las encuestas, eh, nosotros cogemos los dos diputados y quiero hacer la salvedad de que nuestro partido está en, una, en, en, en las mejores de las condiciones. Las encuestas le dan al PRM como partido un 58% en esta provincia. O sea, cuando tú tienes un partido que solo la, institu solo la institución te aporta un 58%, es, es muy difícil revertir eso. Es muy, pero muy difícil revertir eso. Y la oposición tiene tres boletas. La, lo que pasa es, hay una confusión y la gente entendía o le restaba credibilidad a esa posibilidad, fruto de que cuando hay una polarización, y se daba eh, mayormente cuando los candidatos a senadores, cuando los candidatos a senadores arrastraban a los diputados y viceversa, los diputados arrastraban a los senadores, eh, se polarizaban. Entonces... Ya cuando hay una polarización, el que gana para sacar los dos diputados tiene que sacar el 67% de los votos, porque tiene que duplicar al que, quede, al que le quede más cerca. Entonces, ahora, al haber tres boletas prácticamente parejas, las tres boletas de la oposición, tú no puedes decir en, al día de hoy cuál va a salir encima del otro, porque ellos están prácticamente parejos, pero, pero muy por debajo. Para, para ilustrar a la población, ¿cuál es el porcentaje exacto? que necesitaría el PRM para sacar... No, duplicar el segundo lugar. Duplicar el segundo lugar. Duplicar el segundo lugar. No tiene que, puede ser hasta con un 48, pero duplicar el segundo lugar. Ahora bien, la última encuesta a la que yo tuve acceso, nosotros, lo, los candidatos del PRM, teníamos un 63%. Lo, la suma de los dos diputados. Excelente. Un 63%. Hablando de eso, tú sabes que la sociedad de Ato Mayor se ha concentrado simplemente en la boleta del PRM. Como podemos ver, lo que tiene mayor movimiento eh, a nivel de estar haciendo su campaña, tiene mayor presencia, son los candidatos del PRM. Y como tú acabas de decir, que están por encima del 60, quisiéramos, nosotros vemos que entonces quiere decir que el pleito está entre los dos candidatos de un mismo partido. Para ilustrar a la gente, ¿cómo está la relación tuya con la. O la contrincante a nivel interno, se llevan bien porque tienen una lucha por ambos salir. ¿Cómo, ¿Cómo es eso para que la gente entienda si hay una enemistad, si se llevan bien, si se dan cariño cuando se ven o, o son contrincantes reales ustedes a lo interno? Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, la lucha que hay es política, nada personal. ¿no? A Carmen la considero una gran mujer, una persona muy talentosa. Eh, le tengo aprecio a ella y a su familia. Ahora, nosotros estamos en una contienda política. Y en una contienda política, lo más natural es que tú aproveches tus fortalezas y que combatas a tu adversario en sus debilidades y de eso se trata, y yo entiendo que nos ha favorecido y que si no existiera ese nivel de rivalidad, las candidaturas no estuvieran como han, como han estado, y yo creo que los PRMI deben de sentirse orgullosos de tener dos candidatos a diputados que han demostrado un nivel de competencia al, al más alto nivel, valga la redundancia, o sea, nosotros ¿Cu ¿Cuándo eh, fue la última vez que así, ustedes escribieron por Whatsapp? Eh, oh, no yo no escribo casi por WhatsApp, porque imagínate, no tenemos ese tiempo. Sí, sí, sí. Además, no hay, pero llama, sí nos vemos. Y se llama, se llama. Si usted pero le llama, ya le coge el teléfono. Que sí, yo no, pero ya no, ella está en política, necesariamente, pero, lo... ¿Sí, ¿Sí, pero yo no tengo, pero bueno, yo de, tengo una de foto donde se el... están dando cariño de, de, de eh, mi parte. Yo no o tengo se dieron un beso muy afable de compañeros de partido. En términos la actividad que se celebró de los abogados. En términos personales, en términos personales, no hay nada entre ella y yo vuelvo y te digo, es una dama, la respeto, reconozco su talento, ha sido una extraordinaria contendora. Ha dado la batalla y eh, bueno, eso hay que admirarlo. Eh, hemos visto que cuando usted suele usar. Déjame gorra, decirte, hacía mucho, hacía mucho que no veíamos una candidata de género femenino tan aguerrida como, como, como ella. Ahí está, su ah, mamá. Puchito. Mi saludo para acá que se encuentre. Puchito, hemos visto que cuando usted suele ponerse gorra, usted se pone la de Cristóbal Castillo. ¿A qué grado está el compromiso de Puchito con Cristóbal Castillo? Mira, es que Cristóbal es mi senador. Siempre lo he apoyado. Siempre, siempre yo he apoyado a Cristóbal. Entonces, eh, yo soy un hombre comprometido con las candidaturas de mi partido. Porque yo soy un hombre comprometido con este partido. Es algo, eh, el PRM yo lo considero... Eh, que sale de, de, de lo más profundo de mi corazón. Yo sería incapaz, y lo he reiterado, en, pero no solamente porque yo lo diga, sino es que yo lo practico. O sea, yo estoy en la condición de tomar decisiones a favor de mi partido y de, de los candidatos de mi partido que vayan hasta en contra de mis propios intereses. O sea, yo soy PRMista de todo corazón, y Cristóbal es el candidato del PRM, y por, por demás, es mi candidato a senador, y a eso súmale. Que le guardo un cariño especial a él y a toda su familia. O sea, la relación, la relación mía con la familia del doctor Cristóbal Castillo es, si se quiere, hasta más cercana que con la, el mismo senador. Sus hijas son mis amigas, eh, fuera de la política, y, y ahora, porque lo estamos viendo. Es más, tú quieres que te diga ahora, eh, el tema de la candidatura a diputado nos ha hecho alejarnos un poco por, por, para guardar la forma en cuanto a nuestra. A nuestra compañera de boleta y de que lo, los grupos no se sientan celosos. Pero en otras circunstancias, nosotros somos gente de compartir, de yo ir a su cumpleaños. de Yo he, yo he estado en fiesta eh, donde, en la casa del doctor Castillo, donde habíamos pocos amigos y, y en verdad yo soy parte de esa familia. Yo soy parte de esa familia, aunque no me toca de la herencia. Usted, usted, es, consciente, <laughs> usted es consciente de un desafortunado rumor que surgió en la provincia, ¿cierto? Eh, bueno, sufren en tanto, dime cuál de ellos. No, un, una supuesta reunión que usted tuvo con el candidato de la oposición, eso se mencionó en un momento, por eso, eso le hice la pregunta. Oh, eso lo han dicho en reiteradas ocasiones. O sea, lo que se atrevieron a hacer eh, recientemente? Le enviaron un mensaje, parece que estaban enviando una cadena de mensajes y le llegó por coincidencia al celular de mi esposa diciendo que la línea mía era el candidato de la oposición y yo. O sea, es algo absurdo. In hablaban de un video que andaba circulando donde yo me reunía con dos diputados y el candidato senador de la oposición, bajo ninguna circunstancia. Eso de mí, de mí, de mí no se puede esperar. Puchito. Porque yo he sido un tipo coherente, siempre en política. Usted a mí nunca me ha visto dando un desliz de esa manera. Puchito. En tu último discurso en la asamblea en la gran asamblea que tuvimos en el parque, en el club 21 de enero. Ay, te vi bravo, muy bravo, emocionado bravo. tirando un discurso y tú hacía muy tú hacía énfasis en los símbolos de nuestro PRM, de los colores de nuestro PRM. ¿Por qué tú hiciste eso en ese momento? Tú practicaste eso o ese discurso te salió Jorge. espontáneamente. No, déjame decirte, las ideas no se improvisan, las que se, las que se improvisan son las palabras. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente, Yo es que yo siempre he defendido eh, los símbolos y los colores de mi partido. Es lo que yo siempre, porque es defender lo, la identidad nuestra, el PRD. O sea, el tú defender los colores y los símbolos de tu partido es defender nuestra identidad de los PRMistas. Y, y mi discurso fue dirigido a esa masa PRMista que estaba ahí en ese momento, porque yo no estaba dando un discurso ante la sociedad civil, yo no estaba dando discurso en una universidad, yo no fui invitado por, por un grupo especial a disertar, yo, yo estaba, era en una asamblea del PRM sí, y lo, mi discurso lo que, fue dirigido al PRM, a los PRMistas. Sí, lo que pasa es que yo estaba confundido porque yo entendía como había otro, otro otro partido ahí o no sé, gente con unos poloches de color naranja, yo entendía <laughs> que tú decías eso por... ¿Por el color de nuestro partido o por el color naranja bueno, que se está exhibiendo? Uno habla, uno habla, eso es como lo que se escribe en la es redes. estaba confundido. Uno, uno habla y a veces el, el, el sombrero le sirve a muchísima gente y ah. no necesariamente fue para eso quien ah, uno lo dijo. Ah, bueno, tú ves. Sí. Tú ahora me quitaste la confusión, todavía hasta, hasta hoy yo estaba confundido con eso. <laughs> Muchito, ¿tú crees que estás en la capacidad de que si se hace un debate tú enfrentarte a los demás candidatos? Claro que sí. En total serían 100. Ocho son en total. Sí. Eh, ¿Tú echarías ese pleito en un debate? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué te hace creer que tú pudieras salir ganancioso en un debate con los demás candidatos? Bueno, eh, lo que pasa es que mi participación en política y en estos ambientes no es improvisada. O sea, yo soy, un, soy una persona que tengo demasiado tiempo en esta actividad. Yo. yo mm. Eh, me siento con la capacidad de poder eh, asumir cualquier tipo de reto en esto. Si no, no me hubiera metido a aspirar a diputado. Yo sé lo que esto significa. Eh, usted quiere ser diputado. ¿Cuál es la principal visión que usted tiene luego de que lo logre para esta provincia? Lo primero es que el bueno, diputado presidente. es el representante de un pueblo. O sea, el ciudadano por conducto de su voto elige a alguien que los represente en el congreso nacional en la cámara de diputados específicamente y nosotros nos sentimos auténticos representantes de este pueblo porque siempre hemos estado pendiente del desarrollo de nuestro pueblo hemos estado involucrado en todo lo que tiene en todo lo que concierne a, al desarrollo de esta provincia y apostamos a ese avance a ese desarrollo pero desde aquí, desde esta provincia. Y nosotros entendemos que para usted representar con autenticidad a un pueblo, usted debe de vivir en ese pueblo. Y no solo de vivir en ese pueblo, sino vivir ese pueblo, vivir lo que viven los ciudadanos. Creo que es un irrespeto usted aspirar a, 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 a representar a una, a una ciudad como la provincia de Tomayor. O a una, a una población como los habitantes de la provincia de Atomayor, sin usted vivir en la provincia de Atomayor. Entonces, okay. esa es, 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 es lo que es la visión que yo tengo. Eso en términos de representación. Pero también, yo que, estoy, eh, que soy funcionario del gobierno, ahora de licencia por el tema de la candidatura, eh, entiendo también que desde el Congreso puedo hacer. Más aportes que desde la actual posición donde, donde yo me encuentro. Porque la actual posición en la que me encuentro me ata a muchas cosas y no me, no me, da, la, no me da la investidura necesaria que yo necesito para eh, gestionar la solución de los problemas que aún faltan por solucionar en esta Entiendo. Puchito, la decisión de nombrar a Odalis Vega como su coordinador de campaña. ¿Fue incitado, incitado por el equipo, incitado por otra persona o fue una decisión personal suya? No, no en, en nuestra campaña no se toman eh, decisiones personales. En nuestra campaña se toman decisiones de equipo. Cada decisión que yo voy a tomar, y, y Odalí ahora que es coordinador de campaña lo sabe, nosotros reunimos al equipo, debatimos sí. lo que se va a hacer y lo que decida la mayoría eso se hace. ¿Y por qué lo, lo eligieron a él? Bueno, porque él tiene las condiciones, tiene las competencias para dirigir esta campaña. Okay. Eh, fue bien fue muy exitoso en la campaña de Amado nos ayudó mucho, a pesar de que él no era el coordinador de la campaña de Amado, pero hizo las veces de, de, de coordinador de campaña y nos dio bastantes resultados frac... que no quería que fuera yo no quería que fuera yo usted su trabajo <laughs> eh, ¿qué tan constante es su comunicación con el presidente de la república? entendemos que Usted es una persona que es fundador del PRM y que las primeras visitas que hizo Luis Abinader a esta provincia, siendo candidato sin ninguna posibilidad, usted lo sabe, fue de la mano suya. Llega presidente, usted está en un momento que usted también necesita de él. ¿Qué es tan frecuente la comunicación con Luis? Eh, lo, la, cuando sea necesario, cuando hay problemas. Yo, lo primero es que yo nunca molesto al presidente para un tema personal. Lo segundo es que tampoco lo molesto para ninguna tontería que yo no lo pueda resolver con un compañero eh, funcionario o con alguien de menor jerarquía. Yo entiendo que hay situaciones que se presentan en la provincia que ameritan la intervención del presidente. Pero y, han hablado de su candidatura ustedes. Dos. De, claro que sí. El, recuérdate que él estuvo en mi casa después que vino, después de la, la caravana que se hizo con Amado, él estuvo en mi casa. Y hablamos de todo. Duró una hora y pico en mi casa y fue hablando. O sea, y. Ahí, eh, en, esa en una de esas conversaciones, una de las cosas que me dijo fue, tú tienes acceso a mí, tú no me dices nada de lo que está pasando, tú no me molestas. O sea, me, me reclamó eh, la falta de comunicación que, tenemos, que tengo con él, pero en realidad yo entiendo que el presidente de la República no es para tú andarlo molestando, para cualquier quítame esta paja, como dice el... Eh, como se dice popularmente. ¿Qué, ¿Qué tan difícil le ha sido manejar el tema familia, el tema hogar con esta cuestión de estas aspiraciones? Lo más difícil. Ey. Lo más difícil eh, ha sido lo más difícil. Yo soy una persona muy apegada a su familia, muy apegada a mis hijos, a mi hija Camila, a mi hijo Alejandro y a mi esposa Raquel. O sea, nosotros tenemos una compenetración demasiado fuerte. Ellos dependen mucho de mí, yo dependo mucho de ellos. Y, y lo más difícil ha sido el tú salir en la mañana y... Eh, y ver a tu familia ya al otro día en la mañana, porque cuando llego están todos durmiendo. O sea, el único momento que tengo de compartir con ellos es cuando estamos tomándonos el café a las 6 de la mañana. Mi hija se va para el colegio, mi hijo para el trabajo, mi esposa para el trabajo y yo a hacer mi campaña política. Y para los que tenemos una compenetración tan fuerte con la familia, eso no es fácil. ¿Han entendido el proceso ellos? Eh, algunos sí, otros no. Por ejemplo, mi hija... Eh, no la ha tomado de la mejor manera posible. Eh, es natural, una jovencita, adolescente, que eh, demanda mucho de la protección de su padre y al faltarle ahora, bueno, de, de, con decirte que ella odia la política. Diputado. Ya eh, odia la política. Diputado, fue a puerta cerrada o con la puerta abierta la visita del presidente a su casa, tenía acceso a persona corriente, común y corriente del bueno, pueblo. Tú sabes, soy, o, tú sabes que yo soy guau guau. guau. <laughs> o, o hubieron personas que no pudieron entrar a la demás visita que tuvo el presidente, o si hubieron eso mismo. Esa misma, Cuidado, es una pregunta esa misma participación en, en la gancho. puerta de tu casa. No, no, eh, a, mi, a, la, a mi casa entró todo el que quiso. Fue, fueron muchas personas eh, que se presentaron en ese momento, otras que ya yo había invitado, porque. Déjame decirte, pasó algo. Si y tú fue... querías de la entrevista, ¿por qué no viniste usted a este hey, agarrar? Yo, sí, yo, yo me, sí que estaba boicoteando que con la la conversación está señalando a mí, pero tú no has dejado hablar a ninguno ni a ellos. Sí, yo, es no, verdad. ¿Para qué, ¿Pa qué me trae? ¿Para qué me trae? Porque ustedes me conocen. Ustedes me conocen, para que le dan eso? ¿Para qué todos me invitan? Porque Déjame decir. De no peleen por eso. Déjame eso. Es sí. puchito ¿qué es lo que tú vas a hacer por Matapalacio cuando tú llegas Sí, a pero puchito? déjame decir. <laughs> diga, diga. Eh, no, lo que pasa es algo. Yo te hago la pregunta. Yo te hago la pregunta porque hubieron eh, casas que Aún siendo representantes del pueblo, no pudieron llegar, no sé a qué se debe si en tu casa fue lo mismo. Déjalo, déjalo, Entonces no me dejan a mí, yo no quiero que me hagan chilera, de que corta eso. No es necesario no me gusta eso. Darío, que es normal, donde cree que el presidente está en protocolo. Tú te imaginas que dejar el pueblo entero entrar si el partido. Es eh, renunciar al gobierno, aquí somos 50 No, pero yo creo que aquí el senador el se nuevo? conoce. Yo creo que aquí el senador sí. se conoce va a prohibirle la entrada en un sitio. No, no, pero al senador no, no se le prohibió senador. la entrada. No, al senador no, no se le prohibió la entrada. No, eso no, puede. no, eso no, es no se puede. No, no, eso no es así. No, al senador no se le prohibió ¿Entiendo? la entrada. Ah, no, porque. Me, no me estoy no. entendiendo ni yo tampoco. No, pero no. yo no sé qué es no. lo que está pasando. No, de yo estoy entendiendo lo que usted dice. Pero en realidad nosotros eh... ¿Tú eres guagua o eres pop? No, yo soy guagua Ah, Se le ha mencionado en algunos momentos eh, la personalidad suya, fuera del ámbito político, de una persona que siempre anda como. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es como, que, que ando como, usted ¿sí? muy serio, <laughs> es muy serio, es muy serio. ¿O es que usted se acostumbró siempre a estar No, el... mira, antes cuando yo era gordo caía pesado, pero ya no, ya después que rebajé, mismo, la, gente, ese la, cambio, la gente... La gente me cuchito ve de manera, diferente. Ahora, pero nombre, me ve de manera diferente. diferente. Pero le cambiaron el nombre. Al poquito Gordo. El nombre, que, que el nombre que tiene te, espérate, ahora espérate, con la libra que usted el perdió. Que me conoce, el que me conoce sabe que yo soy una chulería de personas. Con la libra que usted perdió, se le salió de esa vaina por odio. La gente no. me ve no. le no. cae. No. Manito, ¿tú sabes cómo no. le llaman? Robin Cariño. él le llaman Robin Cariño ahora. Robin Cariño, el cariñoso. Pero tú sabes que la gente se hace, se genera cierta expectativas, a veces sin tan siquiera dirigirte la palabra nunca, se genera una percepción errada de, de ti y eso, claro, yo soy una persona que tiene su carácter porque yo no te puedo decir que soy una masa de pan tampoco, pero yo soy una chulería de gente. Lo voy a mencionar dos personas, brevemente. Lo primero es que yo soy... Oh. Oh oh. Yo, lo primero es que nosotros somos una persona sin ningún Ay, tipo de rencor a vivo por haber le voy a mencionar dos no, eh, no, no tres Bráil, me, ah, espérate no. mi hijo eh, 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 Puchito cuando usted era regidor usted, usted acabó a que ya yo le dije que el Puchito Gordo ¿Qué, qué, 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 no me quería eso, ya, era, ya pues. ahora ya eso Akerosió pasó y acabó a su hoy actualmente coordinador de campaña. Herrera, un... mire, le quedó corto y, no, y no, y no tanto a eso. Ya pero, no vale como le llamó. Pero en la, en la, en las, eh, en las diferentes etapas de la vida y de, la, de una carrera política, uno asume eh, situaciones posiciones. Eh, de acuerdo a las circunstancias. O, a, ¿O es que acaso ustedes no estaban nacidos cuando ustedes vieron a Joaquín Balaguer y al profesor Juan Bo levantarse la mano en el Frente sí, Patriótico? El y situaciones que se dan no, en mire Le voy a mencionar a tres personas brevemente para que lo que le salga. Jonás Rivera. Mi amigo, regidor Mi joven, persona. electo. Una, una promesa de la política de Tomayor. Le ama, falta ama. el guito. Y yo, yo le dije lo que era. pero Amado de la Cruz. Mi amigo también, lo considero como mi padre, una persona a la que le tengo mucho cariño. Lamento, lamento profundamente no, haber, no haberlo podido conocer antes. Es una gran persona, un ser humano excepcional. Carmelilla Barcelona. Una gran contendora, una mujer oh. eh, brillante de este pueblo que merece mi respeto. Con respeto a lo que dijo el amigo José ahorita, eh, cuando le dijo lo que le dijo a Odalí. Yo me uno a lo que tú dijiste, claro está. Pero ahora te voy a decir algo que tiene el sentido como va. Odalí y yo tuvimos también unos problemitas. Ahora no he visto una persona un más. Con todo el mundo? ¿Y con más quién un no, 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 tú no ¿Tú vas a boicotear esto. Tú no vas a boicotear esto. Eso es mentira. Pero esa persona que está ahí, nos vimos donde mi sobrino hijo mío, Olebel, y me dijo esta palabra, Power. mi hermano querido sí, del alma. Fui muy joven cuando estaba en la, en la alcaldía. Perdóname. Yo le dije a Odalí: los problemas de nosotros son problemas políticos, no personal. O sea, eso que pasó entre ellos fue un problema político, no claro, personal. No, claro, eso está sano. No Totalmente. Ahí no hay herida. Pues, dio, mínimo, ya. tú eres psicólogo. Oh, no, yo oh. lo que soy es tu amigo y te amo. Oh. Por eso quiero que en Mata Palacio, nuestro gran amigo, Héctor Fodi Rosa Puchito, le lleve a Mata Palacio lo que es un diputado de este pueblo y que se debe al pueblo. Oh. Y él va ahí a eso allá. ¿Tú quieres que te diga sí. algo? Mata Palacio es uno de, de una de las comunidades. Que yo más quiero de esta provincia y de sí, este lo país. Sé. Yo lo es sé. un lugar donde yo me formé prácticamente políticamente, donde dirigí las primeras campañas que me tocaron dirigir, fue allá en Matapalacio, donde un, una comunidad que me conoce, que me quiere, que yo conozco y que quiero también, y que yo entiendo que hay una deuda con Matapalacio y, y este gobierno, este próximo gobierno de Luis Abinader tendrá que saldarla. ¿Cómo está el bolsillo suyo? ¡Eh, no! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, no! Eh, no 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 eh, no <laughs> No, nuestra no, campaña es no, no, una campaña no no, no, no oh, se va. Yo no puedo hablar. No, no otro <laughs> de habla nadie. No, pues pero ven acá. <laughs> Ay, Hoy día ¿por qué tú no le preguntas el bolsillo a él? Nuestra campaña no, es una campaña, una campaña ¿Eh? orgánica, muy humilde la, y que el, Rico, no, tú eres rico, millonario. Es una campaña muy humilde. Tú eres rico, millonario. Es una campaña muy humilde y que recibe muchas contribuciones. Ahí está Miche. Ahí está Miche, lo firmaron diez veces. Y esto cuánto tan ha igualado el dólar. Ahí está Memín. ¿Cuánto ha gastado Puchito en la campaña? Iba a eso, iba. ¿Cuánto va? No te puedo dar un número, pero va a un par de millones. Señores, esta campaña de Puchito se avanza. Esta campaña de Puchito se avanza a los amigos. No hay algo que tenga más valor en la vida que un amigo. Sumamente. ¿Cuánto le ha aportado mi presencia? En todas las redes sociales. Y su apoyo. Me ha aportado mi apoyo moral. Que no tiene precio eh, en lo, la vida. Lo, lo, ¿Mm? lo de más valor que, que él me ha aportado, míralo allá donde está Bradley, su hijo. Ah, que me acompaña donde quiera. Pero, eso es lo más valioso que él me ha aportado. Le, le estoy hablando del hijo mío que nacimos el mismo día y a la misma hora. Oh. El día 7 de octubre. Pero no se parece ¿Cómo? a usted. ¿Es? No se parece a usted. Ah, bueno, pero lo hice ah, yo. Ah, bueno, ah, eso sí. Oye, por el radio Power, tú una te quita guía porque eh, no me tampoco. <laughs> Doctor Rosa. Eh, hace, creo que ayer, hubieron unas declaraciones del ex presidente Danilo Medina muy desacertadas. ¿Qué opinión le merecen a usted? Eh, me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque yo entendía que ese tipo de declaraciones eran superadas, habían sido superadas hacía mucho tiempo en este país. Declaraciones como esa deben de llenarnos de vergüenza a todos. No creía que un político de la magnitud o un líder de la magnitud de Danilo Medina podía prestarse a, a dar ese tipo de declaraciones. Dado a esa exposición de Danilo, incluso he escuchado a otros altos dirigentes de la oposición, alrededor de cinco, actuar de la misma manera. ¿Cree usted que hay que tomar cartas sobre el asunto y esperar algo diferente de estas elecciones. En las elecciones, la policía electoral toma el control de la situación. Y yo entiendo que la Junta y la policía electoral pues, tendrán que tomar medidas. Ya ellos anunciaron eh, cómo iba a ser el, el, el tema del perímetro de los recintos de votaciones y los partidos políticos lo que tenemos que hacer. Sí, tengo una pregunta sí, seria claro, para el diputado. En el, cerca del recinto, claro, está. O sea, en el entorno del recinto de votación. Se ¿Una pregunta estar. seria? Sí. Dale, a ver. Tres de emboceros que le gusten a usted. Tren, ah, tres de emboceros así. Tres de emboceros. Yo soy, soy mozarita, o sea, ah, yo soy ve, un poco con moza la para. ¿Usted pensó que no iba a responder? ¿Eh? ¿eh? El ah, me, me gusta, ¿cómo, ¿cómo el se llama? Secreto, me gusta secreto. El famoso biberón. famoso biberón, claro que sí. Y que esperando que me quita el chaleco! Solo no, no, no. me plomo! No, no. ¿Me entiendes que es sabes, sabes quién me gusta muchísimo, Bulín? Bulín, yo soy ah, fanático eh, de Bulín. ¿Quién le vale, 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 vale eh, gusta de Bulín, vale. eh, Brinca, salta. El, ese el es chulísimo. ¡Cuchito! ¡El diputado chimbala, chimbala también me gusta. Tres bachatas muchísimo. de amargue que te gusten. Eh, tres bachatas de amargue. Eh, un maldito veneno de aventura. Oh. Un maldito veneno, sí. Eh, claro. Eh, me gusta. Hay una de Anthony Santo. No recuerdo bien el nombre. Qué buena esa, sí, buena. Sí, claro. Le voy para so... pa allá. Pero yo soy fanático de Anthony Santo. Déjame decirte ¿Me <laughs> gustan todas? Sí, claro. A mí me, gusta, me gusta ya, Anthony todas. Pero ya, vamos Santo, a pasar a la parte. Eh, de, a la parte. Oh, 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 eso oh, en serio? serio? Oh, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Me, me gusta una bachata ¿verdad? de Teodoro. De Teodoro. De Teodoro Reyes, claro que sí. La que dice. Me duele la cara. que va a cantar. Por esa ingrata. Sí Está sufriendo mi corazoncito Se emocionó, mira Está Ese fanático está jociando lo de él Sácame ese borracho de ahí Señores, señores Hablando en serio No que aquí está relajando Pero vamos a hablar en serio Mira, pero Joná es una persona que ha llegado ya con tres diputados, ¿verdad? Oye, no, ¿Pero son tres? No, porque ya yo creo que ya él es el diputado. Yo estoy al lado de un diputado, He elegido por el pueblo. Claro, sí. claro. El amuleto. Y es el muñeco, el amuleto. El muñeco no Chucky, sino el muñeco. Ya hablando del tema más serio, porque yo hice una pregunta seria vamos acabando que... ya. vamos ¿Eh? no, acabando. Ya casi. Una, eh, brevemente. Como una amenaza, tuviste. Tú, ¿Eh? tú, una amenaza. No, yo no Uy, entiendo, Estamos que me acabando. Está... Puchito, eh, ya acabo el Puchito, brevemente. Ya tú sabes sentarte en la computadora y preparar los proyectos de ley. Yo siempre he tenido. Te están asesorando, si... Castillo, otra gente, o de verdad siempre... ya tú sabías. Yo siempre he tenido manejo, un manejo básico de lo que es la computadora. O sea de este manejo, y todo eso, pero eh, con relación a lo de los proyectos de ley, uno tiene las ideas ya, ya. en cuanto a la forma, pues uno tendrá que, que ya no es lo mismo cuando tú estás en las funciones que cuando tú estás fuera de las funciones. Ahí mismo, brevemente, dos proyectos de ley que va a someter Héctor Fodis Rosa, inmediatamente obtenga, o seguramente como diputado por la provincia de Tomayor. Bueno, déjame decirte y lo he dicho en reiteradas ocasiones, los proyectos de leyes son nacionales, o sea, las leyes son nacionales. Nosotros eh, tenemos compromiso de asumir una postura frente a grandes proyectos que están eh, pendientes en la Cámara eh, del Senado, como el, el proyecto de ley, eh, el, la reforma al Código Penal, como la reforma a la Ley de Seguridad Social, como la reforma tributaria que debe de realizarse en este país. Tenemos claramente cuál va a ser nuestra postura frente a esas legislaturas, pero hay temas que yo entiendo que nosotros debemos de resolver en cuanto a leyes se refiere y es, por ejemplo, y lo hablaba esta mañana eh, y es algo que estamos sufriendo mucho los datos mayorenses, es eh, con relación a qué va a ser el Estado eh, con la salud mental de los ciudadanos, o sea, los locos que andan deambulando en la calle, qué, qué se va a qué medidas nosotros vamos a tomar y, y qué podemos hacer nosotros desde el Congreso Nacional para corregir o para paliar la situación de ese tipo de personas que andan eh, en la calle, y para eso tendre, eh, tendremos que ver cuáles son las legislaciones que hay vigentes en ese sentido y cuáles se pueden reformar, qué podemos reformar con relación a eso, pero es algo de lo cual nosotros entendemos que nos vamos a ocupar. Puchito, eh, hemos llegado al, al final de este conversatorio, eh, conversatorio tan interesante. Ya por último, previo al proceso electoral, ¿qué le solicita a usted tanto a sus seguidores, a los militantes en general y a esos votos que usted quisiera capturar? Oh, que voten por mí. Nosotros somos auténticos representantes de esta provincia. Siempre hemos estado aquí. No somos un experimentado en la materia. Entendemos que tenemos los méritos suficientes. Contamos con las capacidades necesarias. Para poder hacer una buena labor eh, de representación, de fiscalización y de legislación en el Congreso Nacional. Yo creo que nosotros y en nuestro equipo, Atomayor, va a tener un gran representante en el Congreso Nacional. ¿Qué por ciento de la base PRMI está a su favor? Bueno, así, así. Eh, pero yo entiendo que el 70 o el 80% de los PRMI. <laughs> andamos con AX. Ah, andamos ah, con un ah, 70%, no nos gustan bien AX. Sele, gracias, a Señores, gracias. Gracias a Héctor Foy Rosa, un conversatorio muy interesante. Agréguense a nuestro grupo de WhatsApp, que siempre he prendido, el grupo de Josía, y cuídense de la cámara de Josía que anda en la calle pampaneado. suscríbanse a nuestro canal, señores. Lo, que sí, próxima, lo que sí yo te prometo es que vamos, desde que lleguemos al Congreso, a emitir una resolución para que se le dé continuidad a la promesa del presidente de asfaltar la carretera. De Mata Palacio. Usted está nombrando gente todavía. Búscame un currículo que hay en la pasola. Señores, bye bye.